Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos un programa de lujo, una pasta larga con un tuco y un pollito riquísimo. Y luego, una palta rellena para chuparse los dedos. Así empieza el plato. ¡Vamos ya a la cocina! ¡Pum! Listo, como les dije, vamos a hacer una pasta larga. Tengo la pasta acá, agua hirviendo, pero vamos a hacerla con un tuquito, ¿no? Unos tallarines con su pollo rico. Pero vamos a hacerlo al estilo del plato. Pollito, vamos a freír. Vamos a freír este pollito acá. Vamos a darle una sellada. Tengo la pasta. Tengo acá la pasta fresca, artesanal. Agua hirviendo. Importante, al agua no se le echa aceite. Acá tengo sal. Un buen puñado de sal. Yo creo que me va a faltar agua. Vamos a ponerle. Al agua no se le echa aceite. ¿Por qué? Porque a la hora después de hacer esta salsa que vamos a hacer, queremos que la pasta absorba los líquidos, los jugos de esta salsa. Voy a echar un poquito más de agua. No pasa nada porque esta pasta, que no es fresca totalmente, sino semiseca, se va a hacer en 5 minutos. Así que tenemos programa para rato todavía. Un poquito de agua. Que vuelva a hervir. Pollito, lo que quiero es sellar el pollito. Sellarlo por ambos lados. Y luego tengo carne molida. Y con esto vamos a hacer nuestro tuco. El que quiere le pone pollo, el que quiere no le pone pollo, el que quiere le pone carne molida, el que quiere no. ¿Por qué? Porque tengo este tuco criollo de nuestros amigos Lopeza, que nos va a ayudar a darle mucho sabor a esta salsa. Cuando salpica mucho hacemos esto. ¡Pum! Ahí está. Se sella el pollito por ambos lados, que agarre un poquito de color. Le puedo poner acá un poquito de pimienta, un poquito de sal. Y luego esto va a entrar a este tuco que vamos a hacer y va a terminar ahí. Vamos a sellarlo ahí nomás. Pueden dejarlo un poquito más y tranquilamente. Pero ya saben, estamos en televisión, entonces hay que apurar algunos procesos. Tengo cebolla blanca. Puede ser cebolla roja, también puede ser cebolla roja, sin ningún problema. Acá tengo tomates. Cortados grandes, no pasa nada. Vamos a incluirlos ahí. Hoy sí mi cuchillo está con filo de verdad. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, al plato oficial.
Y esta semana además les tengo una sorpresa. Invitado de lujo viene esta semana. Así que no se pierdan los programas. ¿Eh? Así, grotescamente, entra Tomatito. Bastante tomate. Esta es una salsa que ustedes la pueden hacer a fuego lento, como la canción, por un par de horas, despacio, y les va a quedar de lujo, de lujo. Vamos a hacerla rápido. Mira, Murito, acá. Tomatito. Listo. Un poco de poro. También. Un poco de apio. También. Un laurel. Un honguito. De nuestros amigos Lopeza también tienen. Y acá viene, miren. Tengo un aderezo de carne que le vamos a poner. Antes de eso, subo el fuego fuerte. Carne molida, me olvidaba. Ahí. Creo que el sartén va a quedar chico hoy día, ¿no? Ajá. Ahí. Hacer que todo esto se... agarre todos los sabores acá. Ahí, que cocine un rato. Y les decía, un poco de aderezo de carne para adentro. Buen sobre. Listo. Tengo un poquito de ajo básico adentro. Ahí. No se preocupen por el orden ahorita. Ahora les voy a explicar por qué. Vamos a hacer que todo esto vaya chupando todo el sabor. Eso es. Tuco criollo de nuestros amigos de Lopeza. Ahí está. Tuco criollo. Vamos a echarle dos, porque este sartén está generoso, está para recibir a toda la familia. Ahí va otro. Bien. Vamos a poner esto por acá. Un ratito. Este menjunje. Va agarrando. Vino tinto. Un chorrito. Que evapore el alcohol. Y
Eso es. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar que esto cocine un rato, que los sabores concentren, y luego a la licuadora. Paso todo a la licuadora, lo vuelvo a traer al sartén, meto mi pollo, le pongo más vinito y lo dejo que se vaya haciendo unos 20-25 minutos más. Así que, mientras esto va cogiendo todo el sabor, regresamos en el siguiente bloque para meter la pasta, terminar este tuco y preparar esta paltita para hacer un festín a la hora del almuerzo. Nos vemos en un ratito. Sigo avanzando, ¿eh? Miren. Ahí está. Lo que huele. Qué rico. Quiero contarles que MediEstetic es un centro de medicina estética y salud integral con tecnología de vanguardia. Ofrece innovadores tratamientos, láseres, faciales, corporales, con increíbles resultados gracias a sus máquinas modernas. MediEstetic lo puedes encontrar en dos sedes, Miraflores y Surco. Gracias, MediEstetic.